Hemos convocado a diferentes expertos, tanto de la academia como de organismos públicos y empresas privadas, a debatir sobre la eficiencia energética y particularmente la eléctrica. De debatir de qué manera y desde los diferentes roles podemos ir trabajando para acompañar este proceso de un uso eficiente de la energía eléctrica y de transición de la matriz energética a nivel provincia, a nivel país, a nivel global. ¿Cuáles son algunos de los tips para la eficiencia de la energía? Bueno, en realidad como tips tenemos varios porque podemos hacer desde un simple uso de cambio de tecnologías, como puede ser comenzar a usar tecnologías en cuanto a iluminación LED, de un uso de un consumo menor. Así hoy en día vienen diferentes electrodomésticos que van en el mismo sentido. Eso para lo que es en cuanto a los hogares. En cuanto a las industrias, lo que más está comenzando a visorar hoy como desarrollo son nuevos sistemas de gestiones de la energía en las industrias, sistemas basados en Internet de las Cosas, para que desde un primer monitoreo de saber cómo son los consumos en una industria, entenderlos, detectar grandes consumos, picos de potencias, para luego poder tomar acciones correctivas y poder hacer un uso eficiente de la energía. Eso a nivel general, luego que también tenemos desde la academia trabajando proyectos en investigación y desarrollo, y el gobierno en sus diferentes estratos, en sus diferentes sectores, también lleva adelante algunos programas de incentivos. Se lo trata entonces de enfocar desde diferentes aspectos, ¿no? 6 y 7 de noviembre, acá en el Instituto de Energía Eléctrica, está abierto a todos los profesionales de la rama eléctrica e incluso estudiantes avanzados. Quienes quieran participar directamente, si bien las inscripciones ya cerraron, pero quedaron algunos cupos disponibles, tienen que venir y sumarse directamente acá por acreditaciones.